Hi, Mary. Welcome. Good afternoon. How are you? Hello, Jacqueline. Hello, teacher. Nice to see you. What's up to you yesterday, Mary? Yo pensaba que una amiga la que me estaba escribiendo, fíjese yo. ¿Qué onda, Mary? I didn't know it was you. No sabía que era usted, but hasta que me puso, me voy a conectar, no me voy a poder conectar a la clase. Yo, ah, bueno, Mary. Y todavía me quedé, Mary. Pero sí, al final ya supe, con ustedes no les he dejado tarea. Hoy sí, ¿verdad? Claro, ya me las mandaron, ¿ok? Hoy sí vamos a revisar la tarea y vamos a comenzar de lleno a ver también el present continuous. Por ejemplo, I am working, you are listening. Eso es un present continuous, ¿ok? Las acciones que realizamos en el momento, ¿ok? For example, Omar is connecting. No sé si se fijan. Ahí está. También Nilson is connecting. José o Alberto is connecting. Se está conectando, ¿verdad? Está el proceso. All right. And welcome again. Nice to see you guys. Nice to see you. Entonces, algunos de ustedes me mandaron unas oraciones, preguntitas. Y ya me comenzaron a utilizar el present continuous. Qué bueno. Ya vieron algunos videos, espero yo. Hoy sí vamos a ver el present continuous, ¿ok? Okay. Let me start. Aquí nos quedamos ayer. 4.6, right? Loading. Está cargando la página, right? O es otro present continuous. Miren cómo se ocupa bastante, ¿verdad? We use a lot. Y obviamente el present, el simple present del verbo to be, también se ocupa, ¿ok? Siempre ocupamos las tres conjugaciones más el verbo principal. Hoy les voy a dejar de tarea que se aprendan verbos, ¿ok? Verbos. Verbos son acción, así que entre más verbos sepamos, más fácil se nos hace comunicarnos, ¿ok? There you go. So, instructions. Complete the conversations with the correct word. Okay, repeat everybody. Instruction complete. Correct word. Okay, conversations. Conversations. Instructions. Instructions. All right. Is this Jennifer's hat? Acordémonos, hablábamos de las posesiones y para eso decíamos que le poníamos la S y el apóstrofe más la S al nombre y después de qué estoy hablando. Vilma's cell phone, Vilma's students, Vilma's class, Jennifer's computer, Jennifer's cell phone, etc. ¿Ok? Simplemente le agregamos la S y ya estamos diciendo el sombrero de Jennifer. So, ¿qué pregunto aquí? Pregunta si es el sombrero, si ese es el sombrero de Jen. ¿Es este el sombrero de Jennifer? Y les responde, no, it is not. Y ayer les expliqué, ¿verdad? Y les pedí también que vieran el video. Vamos a ver si lo tengo acá. Ajá, que vieran el video para que se familiarizaran con los possessive pronouns. Ya vimos los possessive adjectives, ahora los possessive pronouns. El único que cambia, así bien radical, es mine. Acuérdense de pronunciar la N al final, ¿all right?
No, so, no es my, es mine. Na, 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 na. Ok. Remember, everybody say mine. 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 All right. Mine. Yours, y aquí sí la S. Miren, cuando ustedes están hablando de los pronombres posesivos para decir mío, tuyo, de él, de ella, nuestro y de ellos, ¿verdad? De nosotros o de ellos. Y acá es mi, tú, su, y necesito otro nombre después, ¿verdad? Mi computadora, your computer, his socks. Si se fijan acá, el ejemplo dice, these socks are mine, these socks are yours. These socks are his. Se fijan que el nombre se va antes del pronombre. En el adjetivo va después. Yes, my socks. Your socks. ¿Ok? Ya se lo pueden, espero yo. ¿Y cómo se preguntaba? ¿De quién? Who's? Whose. Ajá. Who's? Whose. ¿Ok? Y después de whose siempre menciono un nombre. Por ejemplo, Whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono? Whose cell phone? Whose computer is this? Siempre después de whose vamos a poner el sujeto, ¿ok? ¿De qué estoy preguntando? Por ejemplo, miren, ¿de quiénes son estos jeans? Whose jeans are these? ¿De quién es? Pregúntenme, ¿de quién es este bolso? De ¿De quién es este bolso? oh, es but Whose bag? Okay, whose bag is this? Okay, ¿y si fueran dos bolsos? Bag is this? Whose bag is this? ¿Y de quién es este bolso? Okay. ¿Y si fueran dos? ¿Cómo lo dijéramos? ¿Cómo preguntaríamos? ¿De quiénes son? Aquí pregunto de quién es. ¿Cómo diríamos de quiénes son? War. De whose. No es lo mismo who que whose, ¿ok? Whose, ¿qué? Whose bag, ajá. Are these, yeah. Whose bags are these? Muy bien. Uno, ahí si se fijan, uno es is this, el otro es are these, right? Más largo. Acuérdense, el these más extendida, la pronunciation. Ok. Let's check this. Ok, respondamos esta. No, it is not. Si es de Jennifer, dice it is not her. Entonces, no es de ella, sino que es. Mine. Mine. Mine, no solo Mine. my, ¿verdad? Mine. Mine. Nah. Mine. Acuérdense de pronunciar la N al final. Ok, mine. Good. Ayúdenme. Help me with number two, guys. ¿Quién me quiere ayudar, please? Aquí está de los dos, ¿verdad? Tiene que usted analizar si va antes o después el nombre o de qué estoy hablando. ¿Qué pregunto? And this your glove. Very good. Your gloves, dos, ¿verdad? Your gloves. All right. One. The first or the No, no. second? One First. or two? First. The first one. Yes. Good. No. Continue. Who wants to read it? ¿Me ayuda a leer alguien más? Vale, pues chicos, vamos Mine. atrasándonos. Mine. Read, por favor, lean, chicos, ¿ok? Para que vean en qué contexto se usa y cómo se usa. No, are not mine. Love. They are not, ¿ok? Está contractado. ¿Cómo se pronunciaba esta palabra? They're not. Acuérdense, there no es there, ¿veas? There, ok, la Y es como muda, ok, solo es their gloves. They're not. My First or second?
First. Yes, good job, first. Good. No, they're not, all right? Not, they're not my gloves. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally, okay? Tal vez. Maybe they're her gloves. The first or second? First or second? Second. Good job. First or second? Ya tengo dos respuestas ahí. The first. ¿Quién piensa que the first? Raise your hand. Quiero ver las manos levantadas. First. Ajá. Y los demás, eso, Nilsson, ¿ok? Kenia. First or second? Ok. Todos los que levantan la mano, entonces dicen que es la first one. Exacto. Miren, como les dijimos, como dijimos anteriormente. Va el nombre después. My gloves, her gloves, ¿ok? Sería ese. Number three. Help me, Carlos, Steven. Help me read this part. Yours. Yours. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo, guys? Everybody agrees? Pregunta, mire, oh. Es una pregunta. Yours. No podría ser yours. Ajá, no podría ser yours porque tiene t-shirt aquí, ve. Adelante lleva el nombre, entonces no sería yours, sería de quién. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? ¿Son de Julie y de Patty? No. Ajá. They. No se pronuncia their, se pronuncia their, igual que they are. Miren, esta their y este their se pronuncian igual, ¿ok? No, 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 they're not. No, ajá. No, they are not. They're t-shirt. Their t-shirts, ok. No son sus camisetas de ellas, ¿verdad? Las camisetas de ellas. Ok, no son de ellas, no son sus camisetas, ok. Sería entonces their t-shirt. Lleva el nombre después. Es their, no, no theirs con ese. Number three. Víctor, ¿va a estar en clases o porque está, se escucha mucho ahí background? But, help me, Omar. There's. Muy bien, aplausos, excelente. Sí, pero estos calcetines son de ellas. Sí, ya no hay nada más al final, por lo tanto es theirs con la S, ¿verdad? Gay, that's great. Thank you, Mark. And three, letter B. Yeah. And the shorts are yours? These shorts, no. These shorts es plural, ¿verdad? These shorts are yours. Yours, y estos son yours, tuyos. Yours. Nada más adelante, solo tuyos. Ahí quedó. Ok. Hey. Continuemos. These are not. First or second? First. Our clothes, correct, ok. Estas no son nuestra ropa, ¿verdad? Estas no son nuestras prendas, ok. Tienes razón, dice, you are right. Mira cómo se dice, yo tengo razón. You are right. I am right, yo tengo razón. Ustedes tienen razón o tú tienes la razón, es you are right, ok. Él tiene la razón, él está en lo correcto. Are over there. Sería, ajá, sí, la respuesta es
¿Cuál, guys? ¿Cómo se dice? Espérenme, espérenme. B o C, le, A o B. Uno o dos. Dos. Ok, vamos a ver. Number one, raise your hand. Raise your hand. Ah, entonces number two, raise your hand. Oh. ¿Y los demás qué piensan? La segunda, ¿verdad? Los nuestros están por allá, ¿verdad? Ours are there. Los de nosotros están allá. Ok, no son de nosotras, es los de nosotros están allá. Ours are over there. ¿Cómo digo entonces? Él tiene razón. He is right. He is right, ok. O oh, he's right, ok. Nosotros tenemos la razón. We are right. Yes. High five, guys. Muy bien. We are right, ok. Y lo opuesto es wrong, ok. Cuando uno está equivocado, no, you're wrong. Wrong es equivocado o en error, ¿verdad? You're wrong. You're right. Wrong or right. ¿Correcto o incorrecto? Ok. Let's send the answers. There we have the answers. The next. Theirs. Lesson objective. Everybody repeat. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Vamos. In this class, you will be welcome family wise session. Le voy a decir un tip. Este es with, es con, ¿verdad? Con las estaciones del tiempo, ¿ok? Weather seasons. Yo sé que aquí tenemos bien marcado solo winter and summer, right? But in the United States and more of most of the northern area, la parte de los, del norte, they have four seasons, right? Ellos sí tienen más, bien marcaditas, ¿ok? Now, guys, si se fijan aquí, tenemos will. You will become familiar. Si ustedes se aprenden los verbos, ustedes, I will go, yo iré. You will become, tú te convertirás o tú te... familiarizarás, ¿verdad? Will become. Simplemente ocupamos sujeto will más otro verbo y hablamos en futuro. ¿Ok? Fácil. So you will become familiar with the weather seasons. ¿Cómo se dice tiempo o clima? Time. Ese es time, ¿ok? Pero aquí es el clima. Weather, seasons. Weather. Y las estaciones es seasons, right? Familiarizará. Pay attention. Vamos a poner atención a las estaciones del año y ven cómo se utiliza también, ¿verdad? It's raining, miren. Snowing. Wearing, todo eso que lleva ing es un presente continuo. Veamos algo más. If you can see ahorita, what's the matter? It is verbo to be, yes? Y le agrego una ing al verbo. El verbo es snow. ¿Qué es snow? Lo que está pasando aquí, ¿ve? Ahora. Nevar, ¿verdad? So, si dice, it is, está nevando. It is snowing, ¿ok? Y cuando está nevando, miren, usted puede decir, it's very cold, ¿ok? ¿Cómo se utiliza una vez más el it is, ¿verdad? Está frío, está muy helado. ¿Ok? Are you? Pregunta. Are you? Verbo to be otra vez. El verbo usar... de llevar puesto wear, ¿ok? Are you wearing your gloves?
They are at home. Miren, ellos están en la casa. O sea, los guantes están en la casa, ¿verdad? Then, you are, ve, otra vez, tú estás. Y después, usando. You are wearing. Otra vez, ING. Y, te dice, y dice ahí, no, pero no está. Pero mi abrigo no está calientito, ¿verdad? No, es, no está calientito, ¿ok? Y no estoy usando las botas. I am not. Otra vez, verbo to be. Wearing. ¿Cómo se dice usar, llevar puesto? Wearing. Wearing. Wear. Ok, ya vamos a ver cómo se utiliza el present continuous. That's it. Ya tenemos varias, varios ejemplos de cómo se usa el present continuous. Así que pay attention, si no es muy largo, se los dejo. De lo contrario, ustedes saben que es importante que ustedes vean, que puedan ver los videos antes, ¿verdad? Para que se les haga más fácil comprender el tema, ¿ok? And repeat, ¿ok? Listen and repeat. Got it? Yes. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha. All right, thank you. Con razón yo decía, a estos niños no les gusta repetir. Gracias. Se me fue la piscucha de compartir sonido. Sorry. I am sorry. I am playing the video again. Estoy poniendo el video nuevamente. Playing. I am playing. Hi, everyone. Please repeat, guys. I am not listening to you. No los estoy escuchando. I am not listening to you. Please repeat. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's spring. Miren, no dicen it's a spring, ¿verdad? It's spring. La misma S la junto ahí. It's spring in Brazil. How's the weather in Brazil? How's the weather like in Brazil? ¿Cómo está el entonces en Brasil el tiempo? It's warm. It's very sunny. All right, nice. Let's continue. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Okay. What is the weather like? So it is summer in Korea, right? And what is happening? ¿Qué está pasando? Está caliente. No. Ah, oh, sí, tiene razón. O sea, warm es como... no caliente. ¿Verdad? Hot es cuando está, como tenemos el clima, no sé si ustedes lo sienten, pero here in Suchitoto, it's super hot. Aquí sí es super caliente, like San Miguel, okay? And it's a little humid as well. So it is raining. Está lloviendo, okay? Is it raining in Korea? Is it raining in Korea? Yes. Yes, it is. It is raining in Korea. Good job. Okay. Is the weather warm in Korea? Yes.
Is the weather warm in Korea? Mira, el verbo to be ahí. Is it? It is warm. Is it warm? Me pregunto yo. In Korea? No. Yes? Maybe no. A little bit. Yes, it is. Yes, it is. It's not warm. It's very hot. Okay? No está. It's not warm. Okay? Is it warm in Brazil? Is it warm? ¿Está tibio en Brasil? Warm es un poquito como calientito, ¿verdad? Tibio, caliente, acogedor. O sea, no es un poco caluroso, pero no como hot, ¿ok? No llega a ese grado, ajá. ¿Ven? Los grados que tiene, por ejemplo, warm, está como a 70 degrees y aquí está a 90, right? Así que pueden ver la diferencia, ¿verdad? Entre hot y warm. All right, continue. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. How's the weather like in United States? Repeat. What is the weather like, or how is the weather in the United States? Brian, what is the weather like in the United States? Ahí lo tienen, guys. Solo es de leerlo. Genaro. It's cool. It's cool. Thank you. It's cool. And it's cloudy and windy. Okay? All right. What is happening in Russia? ¿Qué pasa en Rusia ahorita? Según la imagen, obviamente. ¿Verdad? Yo sé que yo no vivo allá. Así que no me imagino. Pero lo que ustedes ven en la imagen es lo que pregunto. Okay? It's very cool. Cool or cold? Cold. Pay attention, guys. No es lo mismo cool que cold, ¿ok? Fresquito a helado es otra cosa, ¿ok? Porque helado es cuando ya está nevando. Miren, hay hielo, es como que es casi que se congela, ¿ok? Y el cool es como cuando está haciendo brisita bien rica, ¿ok? Nice. So by the end of the class, you will be able to form statements using the present continuous. Repeat, guys. By the end of this class. By the end of the class. You will be able. You will be able. To form statements. To form statements. Form statements
Using the present continuous. Using the present continuous. Nice. Comenzamos entonces con el present continuous. Otro video que no... Vamos a ver, ¿quiénes lo vieron ya? Un poquito largo, por cierto, ¿verdad? Se los voy a explicar y les voy a dejar de tarea para que ustedes puedan ver el video relaxing, ¿all right? Bien relajaditos. No se les olvide ver el video. Hello. Hello, good evening. Hello, hello. Hello. Hello, William. How are you today? Today is very good. How are you? Very good. Do you want to work? Oh, you're still working on the platform. Todavía está trabajando en la plataforma. We don't like serving. ¿Qué pasa, chicos, ahí? Wasn't okay in the attention. We are agree we don't buy the product. ¿Qué pasa, chicos? Una conversación se escucha. Okay, vaya, espérenme. Creo que puso un video. Vaya, sí, tiene razón. Okay. Vamos con el present continuous, okay? Ahí estamos. Sorry, yo así como que, ¿quién está hablando, verdad? Who's talking? Who's talking? Ok, vamos entonces. Veamos las estructuras de un present continuous. ¿Para qué se usa el present continuous? Tenemos varios usos de un present continuous. Ok. Si se fijan, el present continuous, aparte de lo que nosotros estamos realizando en el momento que hablamos, ¿ok? Se utiliza también para unfinished actions, ¿ok? Algo que no está terminado, ¿ok? Está en progreso, ¿sí? Está en proceso. También estamos hablando de cosas temporales. Por ejemplo, yo estoy estudiando inglés. Yo sé que en algún momento voy a terminar, pero es un periodo de tiempo en el que estamos en ese proceso, ¿verdad? No necesariamente lo que yo estoy haciendo ahorita, justo en el momento. También como que los cuando estamos hablando, la gente está escuchando mucho Maluma, mucho Bad Bunny. Esos son como tendencias, ¿verdad? Cosas como hábitos temporales, ¿sí? También. O así como que todo el tiempo estás perdiendo las llaves, todo el tiempo andas olvidando esto, ¿sí? You're always forgetting, you're always losing your keys, ¿ok? Cuando tiene usted como... el hábito de que tiene eso como que todo el tiempo andas perdiendo las cosas, ¿verdad? Todo el tiempo andas olvidando las llaves, ¿ok? Y obviamente para el futuro. Aquí también ustedes pueden ver un futuro próximo, un futuro muy próximo, ¿ok? Para hablar de futuro también ocupamos el present continuous, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, we're having classes tomorrow. Vamos a tener clases mañana. We are having classes tomorrow. Para eso, otra vez, le voy a recordar lo del verbo to be, ¿verdad? Verbo to be siempre se tiene que ocupar, como ya lo vimos en 2 semanas atrás. ¿Ok? I am, you are, she is. Tenemos las mismas contracciones, tenemos las mismas reglas de la estructura. Sujeto, verbo. El negativo, sujeto, verbo, not. I am not, you're not, she's not. Y si es pregunta, ¿qué es lo que hacíamos para preguntar? Guys, do you remember that? Intercambiábamos. Muy bien. Sería, are you, is he, are they. Exacto. Vaya, entonces aquí tengo una pequeña... Veamos, quiero ver cuál es esta parte.
Aquí tengo varias preguntitas. No sé por qué no se ven bien. Pero donde me llevó, tengo un momento por el trabajo, me llevó para abajo y me gustó la moda. Y ahí voy a tener que conocer. ¿Algo? Ahí voy a hacer un trabajo. ¿Algo? 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 Present continuous, ese es para hacer preguntas. Otra para hacer preguntas. Normalmente tenemos esta estructura. Si fuera afirmativo, es así. Verbo to be, sujeto, verbo to be, luego el verbo, verb, usando ing, ¿sí? Y luego un complemento. Ejemplo, I, yo soy el sujeto. ¿Cuál es el verbo aquí? I am. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué estoy haciendo ahorita yo? Typing. I am typing. Estoy digitando, ¿ok? I am writing, escribiendo. Pero cuando digo de la computadora es typing, ¿ok? I am working. Puedo decir también estoy trabajando. Ven los verbos, chicos, work, type, y le ponemos nada más ing después. I am working, ¿sí? At home, estoy trabajando en casa. Este es el complemento. ¿Ya? Yep. Luego... díganme otro ejemplo. What are you doing? ¿Qué están haciendo ahorita? We are paying attention. Para decir poner atención es pay. Yo sé que pay es como pagar también, pero para decir poner atención la expresión es pay. Paying attention. We are paying attention. Ajá. Ese es el complemento. To the teacher. Vamos, más ejemplos. Affirmative. Esta es la forma afirmativa. Ya vamos a ver más negativa, en forma negativa. Tarea entonces. Le gusta hacer tarea, ¿verdad? Vamos pues. Todos me van a dar su ejemplo, chicos. I listen to music. Good job. I am listening to music. Acordémonos la contracción. I'm, ok, I'm. Se puede decir present continuous o present progressive y es lo mismo. Vamos entonces a verlo de forma affirmative. Good example, guys. Thank you. Voy a ir anotando y los demás les voy a dejar tarea. Okay. Who gave me the example? ¿Quién es que me dijo ese ejemplo? Yo. Genaro. Okay. Very good. Okay. I am writing the names. Okay. Estoy escribiendo los nombres. Next. I am 14, chicos. We are studying at home. Okay. El verbo es studying. Entonces sería we are. El verbo es study. Studying, okay. At home. Study. Muy bien. Study, pero le pongo la ing. Studying, all right? At home. Super, Omar. Good job.
We are having. I'm sorry? We are having, no sé cómo se pronuncia. Having classes. Having classes. Estamos, estamos teniendo la clase. Good job, Brian, okay? We are... We are playing at home. Okay, playing at home. We are playing. We are having classes. We are playing at home. Vaya, que ya no sea we are, guys. Tenemos un montón de formas, ¿ve? I am, you are, she is, etc. ¿Ok? No solo el mismo we are, ¿ok? Marisela me dijo una, ¿verdad? Repeat, please. I am playing soccer. Good job. I am playing soccer. Next. She is going to the market. All right, wait a moment. Brian, Marisela. Repeat, Mari. She is going to the market. Yeah, okay. Ella va para el mercado, ¿verdad? She is going to the market. She is watching a movie. Hey, good job. Thank you, Victor. Praise. Perfect, 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 Victor. Okay. She is watching a movie. Este verbo es watch. Solo le agrego ing y ya. She's watching a movie. Okay, my mom is watching a movie. Pueden cambiar los sujetos también, ¿verdad? ¿Qué más? What else, what else, what else? They are playing basketball. Okay, they are playing basketball. Muy bien, ya ocupamos play. Dígame otro, guys. Pero está bien el ejemplo, okay? ¿Quién me lo dijo? ¿Carlos? Yo. ¿Víctor? No, yo. Genaro. Oh, Genaro. Oh, okay, más ejemplos. Mira, Genaro ya va por el segundo. ¿Y los demás, pues? ¿Qué pasó? They are studying. Ya dijimos home. Study, okay? They are studying qué? Otra cosa, ocupen más verbos, chicos. They are painting in the house. Good job, están pintando la casa. They are painting, paint, pintar, painting, pintando la casa. O sea, ese ando, endo, ¿verdad? Ese ing es el ando o endo, ¿ok? Como, comiendo, comer, comiendo, ¿ok? Estudiar, estudiando, ¿ok? Ese ando y endo es la ing. They are painting the house. Good job. Por eso les digo, aprendan verbos. We are working today. Working qué? Today. Hoy. ¿Eso? ¿Así? No, we are working today. Oh, sorry. Okay, we are working today. Very good, okay? We're working tonight. Ustedes van a trabajar en la noche, ¿verdad? Miren, eso es como un futuro también, un futuro próximo, ¿verdad? Ahorita no están trabajando como tal, pero obviamente you're working tonight, ¿ok? Hoy sí van a trabajar. Pueden decir tonight. ¿Ok? Muy bien, guys. ¿Quién más me falta? Vamos a ver, ¿quién más me faltó? They are sleeping tomorrow. Repeat, Kenya. They are sleeping tomorrow. Okay. Tomorrow. Roll. All right. Thank you, Kenya. ¿Alguien más? Perdonen, chicos. Siempre, si gustan, levanten la mano para que no hablemos al mismo tiempo. Okay. ¿Quién más me iba a dar el ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. He is cooking at home. He is? He is working at home. All right. Thank you, Balbino. Ya tenemos working aquí también, ¿verdad? Playing, going, watching, painting, working. Working. He is working. Working.
Ya, ya, ya tenemos he's working, ya tenemos ese verbo. Otro. There I talking. She is listening to music. Hey, good job. She or he is listening to music. Ah, es cierto, ya me lo habían dado ese. Okay, listening to music. Thank you, Carlos. Okay. Bye. I am swimming. I am? Swimming. Hey, nice. Estoy nadando, ¿verdad? Very good. I am swimming in the pool, in the lake, in the river. Uh-huh. Donde siempre hay un complemento también, ¿verdad? Hagámoslo un poquito más, más completo. Thank you, Marisela. Me quedó pendiente. Jacqueline, ¿le dejo tarea? Ok. 10 oraciones, Jacqueline. Quiero ver quién más. Mari Ábalos ya me dio, Carlos también, Juan Carlos también. Aunque me la repitieron algunos, it's okay. Pero Jacqueline, ¿qué pasa? What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le gusta hacer tareas? You are not participating. No, no, tú no estás participando. You are not participating. All right, guys. El último que se quede sin participar, a ese le va a tener, vamos a hacer tarea, ¿ok? Jacqueline. Tell me one, give me one. We are dancing. Where? At the disco? At the party? Okay, we are dancing. Nice, vaya. Ya les dije, si no participan, pues entonces les voy a dejar tarea. Vaya. Muy bien, guys. Ya tenemos el present continuous. Si fuera en negativo, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Agregarle la palabra not. Justo como el verbo to be, ¿verdad? So sería, we are not studying at home. We are not having classes today. We are not playing soccer. We are not playing bla, bla, bla. She's not going. Y acá estaba... la forma negativa y la estructura, ¿verdad? Ya sabemos, chicos, que cómo se conjuga el verbo to be, ¿verdad? Terceras personas, he, she, it. Ocupamos is y para los plurales, we, you, and they, are. Entonces, ¿qué se hizo eso? Ok, agregamos la palabra not y ya está en negativo, ¿ok? ¿A dónde va la palabra not? Después del verbo to be. Después del verbo to be. I am not, you're not, she's not. Ya sabemos cómo decir la forma negativa. Y ya. Esa es la diferencia. I am not, you are not, she's not, etc. ¿Cómo contractamos? Lo mismo. I'm not, she's not, o she isn't. She isn't working, o she's not working. We're not working, we aren't working. ¿Ok? ¿Cómo diríamos? Nosotros no estamos participando ahora. Today. We are not. Participating. Participating. We are not participating. In class. The teacher is assigning homework. Está asignando tareas, ¿ok? A la teacher no están escuchándonos.
Okay, the teacher is not listening to us. Very good, guys. Ahora, en pregunta. Aquí tengo preguntitas. ¿Ve? Tenemos las WH questions. ¿Cuáles eran? What, where, when, how, why, who. Tenemos también what time. ¿Sí? ¿Por qué no? What time. ¿Cuáles otras les enseñé? How old, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos años está celebrando tu mamá? Oh, many years. Oh, many years. How old, ¿verdad? How old? How old? Ajá. How old? Yeah. Is your mother celebrating con ing, okay? How old is your mom celebrating today? Okay. Así que ustedes pueden ver el presente continuo en el video. Acá. Present continuous. Y ya prácticamente vamos a terminar. Miren, súper rápido siento que vamos, pero obviamente sí para mañana, chicos. Miren, me han confundido un poco porque les pedí a otros grupos que me enviaran tareas y al final son como que tengo tantos mensajes que al final no sé de quién es quién, ¿verdad? Entonces necesito que, si es posible, me manden ustedes nuevamente. Teacher, yo soy Jacqueline. Teacher, yo soy Genaro. Teacher, yo soy Kenia. ¿Ok? Y hoy sí voy a ver que todos me hayan mandado su tarea. Repito, chicos, me están poniendo otros verbos que no estamos viendo. ¿Ok? Solo les pedí con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, ya vimos este. El video, ustedes lo ven, ¿ok? Y esperamos pues mañana revisar todas las tareas. Porfa, escriban, mire, teacher, yo soy fulanito del grupo AC, ¿ok? Ustedes son AC. Voy a pasar a asistencia. I am taking the attendance. Estoy tomando la asistencia. Ok, vamos, Abner. No es esa la asistencia, teacher. Ustedes son el B, ¿verdad? Sí. Yes. Perdone, teacher. Perdone, Carlos, sorry. Gracias, perdón. Vaya, hoy sí, entonces, todos están aquí, los 13. Bravo, chicos. Solo quien no estuvo ayer, Brian. ¿Qué le pasó a Brian ayer? Ah, no, ayer tampoco estuvo Maricruz ni Yamilet. ¿Dónde está Yamilet, por cierto, chicos? Ah, pues no, Yamilet no está. Yo creo que nunca se ha conectado esta chica. Genaro, José Alberto, Juan Carlos Pérez. Kenia. Ajá. Yamilet es que no está. Maricruz, sí. Tengo otra reunión, ya vieron, ¿verdad? Vaya, después voy con Marisela. I am having another class later. Voy a tener otra clase. Mira, I'm having another class. Nilson Balvino. Omar Ernesto. Ahí está Omar. Present. Y Víctor. Good. Hoy sí, estamos completos, chicos. Esta chica creo que nunca ha venido a la clase. ¿Ustedes se acuerdan de Yamilet?
Sí, Kenia, usted sí. Yo no me acuerdo, usted como que no viene mucho, entonces ya 2 días seguidos, miren. Pues espero que puedan continuar con los cursos, ¿verdad? Porque yo entiendo que el 80% sí es necesario, ¿verdad? Así que hay que aprovechar porque cuando yo daba clases costaba 80, $90 un curso, ¿ok? Entonces, ustedes lo tienen gratis, chicos, y tienen la facilidad, ¿verdad? Que es en la plataforma pueden ver los videos y ahí también pueden aprender, ¿ok? Si ustedes no preguntan o no ven los videos antes, a veces es como que no estamos aprovechando todos los recursos, ¿verdad? Hay que aprovechar todos, ¿ok? Todo, todo, todo lo que usted pueda tener y aprender, chicos. Si yo tuviera un profesor, yo lo bombardeara con un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Do you have any questions right now? No questions. No okay. Question. Perfect. Veamos entonces, chicos. Negativo. El negativo, chicos, si se pueden ir desconectando, ¿ok? Los que ya se quieren ir, denme su respuesta. ¿Ok? Rapidito, 3 minutitos, así, rapidito. En negativo, ¿ok? Ya me dieron en afirmativo. Yo quiero escuchar en negativo, ¿ok? Come on. Se pueden ir desconectando si ustedes quieren. Los que me dan su respuesta, ¿ok? Tengo hasta las 2, los que no me manden las negativas, los que no me digan las negativas, pues esa sí les queda tarea, ¿ok? Come on. I know I am not jumping in the park. Very good, I am not jumping. Good job, Omar, thank you. ¿Qué más? I'm not playing music. Thank you, Victor, good job. They are not playing. I don't know. They are not playing. ¿Quién me dijo esa? No. Genaro, very good. All right. I am not dancing. Thank you. Thank you very much, Juan Carlos. I am working now. ¿Negativo? I am not working now. Good job. Nice. She's not sleeping. Good job. ¿Quién me lo dio esa? Mari. Hola. Okay, Mary. Okay. Another. I don't know what TV right now. Repeat. I don't know what TV watching, right now. Ajá. What no solo watch, TV ¿verdad? Right? Al inicio no se le escuché la ING. I am not watching TV right now. Okay, thank you, Maricela. We are not painting. We're not painting, okay? No estamos pintando. Nice, thank you, Brian. Perdón, Nilsson. You are not cooking hamburger. We're not cooking. We are not cooking hamburgers. No estamos cocinando hamburguesas. Okay, nice. Another. Hey, I'm not liking pacaya. No me está gustando la pacaya. Vaya, hay excepciones, Carlos. La estructura está muy bien, solamente que hay verbos y quizás vamos a enfocarnos también mañana en los non-action verbs, okay? Les dejo una tarea. Por favor, busquen non-action verbs. ¿Cuáles verbos son de acción y cuáles no son de acción? Lo que yo sé que todos son de acción, denotan acción, pero non-action verbs, ¿cuáles son los verbos que no son de acción? Eso quisiera que averiguaran, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién no me dio el ejemplo? Brian. Yo. Tarea. 10 negativas, ¿ok? Quiero ver. ¿Quién más no me dio? Yo. Maricela. We are not watching TV. They are not watching TV. Nos vemos mañana. Bueno, a Brian no le puse aquí, así que Brian le vamos a dejar tarea, ¿ok? 10 negativas para mañana. See you tomorrow, guys. Tengo la otra clase. Bye, 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 bye. Bye, bye.